Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Lorena Gutiérrez Escolano y en nombre de la Sociedad Mexicana de Virología estamos eh, transmitiendo para resolver todas las dudas que tengan acerca de esta pandemia del COVID-19. Estaré hoy de 11 a 12 horas y en la tarde de 5 a, de 5 a 6 de la tarde. Eh, voy a tratar de contestar todas las preguntas que tengan y si algunas quedaran pendientes las podemos contestar a través del chat. Muy buenos días a todos. Buenos días, Luz del Carmen. Todas las preguntas que tengan pueden escribirlas en el chat y yo contestarlas. En lo que comienzan las preguntas, pues puedo decirles que realmente eh, nosotros somos un grupo de virologos que hicimos esta Sociedad Mexicana de Virología y que eh, bueno pues este, atendemos eh, muchas cuestiones relacionadas con virus, estamos en la academia, hacemos videos informativos, eh, eh, ayudamos a los periodistas a, a entender un poco lo que son los virus, diferenciarlos de bacterias, etcétera y bueno pues ahora nuestro, nuestro cometido ha sido el tratar de ayudar y a contestar las preguntas que tenga la población en general acerca de esta pandemia como nosotros sabemos eh, las pandemias han ocurrido a lo largo de del tiempo y eh, bueno ahora continuaré con esto estoy teniendo una pregunta de Luz del Carmen eh, me dice tengo tos seca y eh, soy trabajadora mmm, Eh, puede ser eh, Luz del Carmen un poco más específica. Eh, trabaja, ¿en dónde trabajas? Bueno, mientras mientras esperamos eh, el eh, la pregunta de Luz del Carmen. Eh, puedo decirles que, bueno, los primeros... Eh... A ver, tenemos otra pregunta, perdón, de Álvarez Jesús. Buen día, me dice. ¿Usted está de acuerdo en que el uso de cubrebocas sea efectivo para prevenir la transmisión del virus? Eh, mira, esto ha sido un tema eh, muy controversial. Por supuesto, si eres una persona que tiene coronavirus, tienes que usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque el cubrebocas detiene las posibles gotitas de saliva en donde está presente el virus. Ha habido alguna controversia acerca de si las personas para prevención pueden o no pueden usar cubrebocas. Y sabemos que además los cubrebocas, pues ahora no está habiendo muchos y evidentemente tenemos que dejarlos para las personas que están enfermas o para las personas que trabajan en hospitales o que son personal de salud. Sin embargo, sí creo que es importante eh, que utilicemos el cubrebocas, sobre todo si tenemos que salir por alguna circunstancia de casa, hacer alguna compra urgente o alguna salida. Entonces, estos cubrebocas nos ayudarían a no recibir, a lo mejor, de alguna persona que estuviera contagiada, alguna gotita que pudiera caer cerca de la boca, de la nariz y de los ojos, que son los sitios a través de, de donde puede eh, podemos adquirir la infección. Eh, eh, sin embargo no necesitan ser cubrebocas eh, por ejemplo de los que se usan en los trabajadores eh, de la salud como los n95 se pueden hacer cubrebocas que sean de algodón y que tengan varias capas y eh, aunque se sabe que estos eh, pueden permitir el paso de, de a lo mejor de, de de el aire etcétera si sí el cubrebocas puede hacer que las gotitas si alguien nos habla no, caigan sobre el cubrebocas y no sobre nuestra piel y lo que es muy importante es que si tenemos el cubrebocas no estemos tocándonos la cara ni estemos acomodándonos el cubrebocas espero contestar tu pregunta Jesús Ahora nos han dicho, y repito, eh, son eh, medidas que tenemos que estar utilizando. Sabemos nosotros que eh, las medidas de higiene son lo más importante para no adquirir esta infección. El lavado de manos es una situación que es muy eh, sencilla. Digamos que muchas veces yo digo, bueno, eh, ante una pregunta de cómo podemos prevenir una infección de una pandemia como esta, una infección por virus. Este, nos contestan simplemente, lávense las manos, pero esto es muy importante. Esto es una campaña que nosotros como virólogos hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, porque eh, a través de, la, de las manos y del contacto que tenemos de las manos con superficies, podemos estar todo el tiempo acarreando no solamente este coronavirus, sino virus que nos causan infecciones gastrointestinales, bacterias y algunos otros patógenos. Entonces, el lavado de manos es esencial para, para prevenir y cortar el contagio. Eh, muchas veces eh, pues asistimos a lugares eh, eh, como, por ejemplo, a baños públicos, etcétera, en donde no sabemos cómo es la higiene de las otras personas que están compartiendo este baño con nosotros. Entonces, aunque solamente entremos al baño a, a pintarnos o a acompañar a otra persona, es indispensable que nos lavemos las manos porque en las superficies puede haber eh, microbios que nos contaminen y que nos puedan provocar una infección. Eh, como les decía, pues esta campaña es muy importante. El, el lavado de manos es muy importante. Estoy segura que ya todos ustedes han este, escuchado esto. Y bueno, el lavado de manos es muy importante. El cubrir con jabón toda la superficie de la mano, es decir, las palmas de las manos, las superficies de la, de la cara superior de las manos, este, el dedo pulgar y eh, con, con las palmas de las manos lavarnos las puntas de los dedos también, que allí podemos tener este virus. Si estamos en lugares en donde no contamos con agua y jabón, es importante tener geles sanitizantes, ya sea a base de alcohol o a base de cloro. Y eh, la otra cuestión muy importante ahora también, como ya hemos oído muchísimo, es la sana distancia. Esta sana distancia es recomendable que sea lo suficientemente grande como para evitar que alguna persona que nos hable y que pudiera este, tener virus o contagiar. Eh, libere estas partículas virales en las gotitas de saliva y nos contagien. Entonces, la sana distancia es muy importante. Otra cuestión súper importante es, por favor, no salir de casa a menos de que tengan que salir por una situación muy importante. Eh, el, el estar en casa se, eh, nos va a ayudar a que no todas las personas nos infectemos al mismo tiempo y esto va a ayudar a los sistemas de salud a poder... Eh, tener suficientemente tiempo y, y lugar para poder eh, atender a todas las personas que requirieran eh, de, de cuidados más eh, especiales como asistencia a un hospital. Entonces, eh, es muy importante tomar ahorita en la medida de lo posible el, el estar en casa y el no estar eh, relacionándonos con otras personas que no sabemos si pueden o no estar contagiando o pueden tener el virus. Entonces, importante lo de la sana distancia, muy importante también. Este coronavirus, como les decía, es eh, un virus que, que eh, pertenece a una familia de virus que infecta a otros animales y se sabe que son un problema importante de salud, por ejemplo, para, para ganado porcino. Sabemos que, que hay algunos coronavirus de esta misma familia que pueden infectar a los puercos y que pueden causar enfermedades gastrointestinales en, en los puercos. Eh, también sabemos que existen coronavirus de gatos, es decir, eh, los coronavirus son una gran familia de virus que va a afectar a una gran cantidad de vertebrados. No son específicos de humanos. Y el, eh, esta situación de la pandemia es debido a que un virus que probablemente eh, estaba eh, infectando a un murciélago, tuvo la capacidad de infectar a los humanos. Es decir, los virus, sobre todo los virus de RNA, tienen la capacidad de mutar eh, y estos virus, como el coronavirus, son virus de RNA que, que seguramente están mutando a una tasa determinada. Cada virus va a mutar a diferentes tiempos, eh, va a tener eh, mutaciones eh, o más frecuentes o menos frecuentes, pero todos mutan entonces estas mutaciones lo que hicieron fue que este virus que infectaba a murciélagos ya sea directamente por contagio hacia el humano o a través de algún otro vertebrado intermediario logró infectar a el humano y este virus que infectó al humano es un virus que tiene una gran capacidad de contagio y esto trajo como consecuencia que el virus se pueda propagar entre las personas entonces, este virus, a diferencia del virus de la gripe, se contagia mucho eh, más, es muy eficiente para contagiarse y por esta razón es por la que es súper importante que nosotros mantengamos estas medidas de higiene, sobre todo el cuidado eh, de nosotros mismos y el cuidado hacia las demás personas. Eh, de los grupos más eh, vulnerables sabemos que están las personas de, de adultos mayores, es decir, mayores de 60 años. Y aquellas personas que tienen otras enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, algunas personas que tienen eh, debilitado su sistema inmunológico, bien sea porque están tomando eh, medicamentos o porque cursan con alguna enfermedad como el cáncer. Estas personas son más susceptibles a que si son infectadas puedan desarrollar una, infecta, una infección más grave. Por eso eh, se recomienda tanto esta eh, situación de eh, higiene personal y de eh, una sana distancia entre las personas y que, eh, no, salgamos hacia, a, a, no, que no salgamos de casa en, en un tiempo considerable. Eh, bueno, eh, una cuestión importante también es que si tenemos algún paciente en casa que pudiera tener la enfermedad, es importante tratar de mantenerlo aislado lo más posible, es decir, que esté en algún. Eh... Perdón. Eh, como les decía, es importante tener a, a este individuo aislado en la medida de lo posible. También este lavar todos los trastes con los que consume sus alimentos, con agua y jabón y después con soluciones de cloro. Y es importante también desinfectar las superficies. Esto se puede hacer con soluciones de cloro que se pueden preparar con 10 mililitros de, de cloro, de, de cloro líquido, que, se, que corresponden a 10 cucharadas de, agua, de cloro en un litro de agua. Esta solución tiene que permanecer eh, cubierta de la luz. Esto se puede hacer con papel aluminio o en algún frasco que sea eh, ámbar o que sea opaco. Y esta solución eh, se puede eh, dispersar sobre las superficies probables de que estuvieran contaminadas y limpiarse con algún trapo y este trapo después también este, lavarse en cloro. Eh, también se pueden hacer soluciones de cloro en donde podemos poner eh, más o menos un tercio de taza de cloro en polvo a 3.5 eh, litros de agua. Se mezcla bien, también se mantiene este, sin que haya luz y esto puede ayudar también a limpiar las superficies. Otra cuestión es también preparar soluciones que tengan entre 60 y 70% de alcohol. Y también se puede hacer con el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Aquí se puede poner aproximadamente una y media cucharadas o peras de agua oxigenada en una taza de agua, más o menos esa es la equivalencia, y con esto podemos limpiar las posibles superficies contaminadas. Los síntomas, eh, que, los síntomas que este eh, virus provoca son normalmente tos seca, eh, fiebre de bajo grado, que quiero decir que tengas temperatura más o menos de 38 o 38,5, y mal cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Pues a lo mejor dolor muscular, dolor de articulaciones, etc. Eh, también se puede presentar un poco de, 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 de secreción nasal y eh, estornudos. Eh, y cuando tenemos alguno de estos síntomas, eh, podemos permanecer en casa. Y si tenemos dudas, podemos llamar al eh, teléfono 51515 o al 01800 que nos van a, a, a contestar algunas dudas. Siempre hay que estar eh, pendiente de que esta sintomatología no sea grave, es decir, que la temperatura no persista por más de tres o cuatro días, que no aumenten estos eh, síntomas y si esto sucede hay que acudir a ayuda eh, de un médico eh, quien nos va a ayudar a resolver las dudas. y eh, cuando empezamos a sentir que tenemos falta de aire es muy importante acudir a ayuda médica porque es posible que, que, que esta eh, sea un caso en donde la infección es un poco más grave. Eh, como ustedes recuerdan, eh, esta infección va a causar en el 80% de las personas solamente una enfermedad respiratoria eh, leve. Eh, sin embargo, en un 15% de las personas sí se va a necesitar apoyo de, de médicos o de una infraestructura de hospitales para eh, ayudarnos a... a a sobrepasar a la infección y solamente en el 2% de los casos esta enfermedad se convierte en una enfermedad grave que puede causar eh, este, pues la mortalidad. Eh, perdón, no estaba viendo el, las preguntas eh, en el chat. Eh, Tengo una pregunta de Luz del Carmen Bretón. Me dice, eh, soy trabajadora en genética de Intendencia. No tengo, eh, no sé si tengo una semana sin dormir y tengo 62 años. Mm, eh, Luz del Carmen, eh, estoy entendiendo que tienes eh, tos seca y eh, que estuviste trabajando o trabajas en genética y eres un personal de Intendencia. Eh, eh, lo primero que tienes que saber, o no sé si puedas saber, es si hay alguna persona, eh, tanto en tu ámbito personal como en tu ámbito de trabajo, que pudiera ser sospechoso de coronavirus. Eh, como estaba diciendo hace rato, las personas que eh, tienen tos eh, tienen que tener, además de tos seca, dolor de cabeza y temperatura. Es importante que puedas llamar al número 51515 o al 0180044800. Allí te van a hacer una serie de preguntas para determinar si eh, pudiera ser un caso sospechoso de coronavirus o no. Hay que estar atenta a los síntomas y si tuvieras, eh, digamos, eh, un dolor de pecho o falta de aire, acudir inmediatamente al hospital. Um, ok, tengo a Rosa del Ángel, Luz del Carmen... Ah. Okay. ok. Creo que Luz del Carmen, no sé si tengas alguna otra pregunta para mí. Eunice Cuevas, buenos días. Eh, ¿Podría explicar la diferencia de mecanismo de infección o si es el mistro entre virus de ADN y virus de ARN, por favor? Bueno, sí, con mucho gusto, Eunice. Eh, los mecanismos que tienen cada uno de los virus para replicarse son muy diversos. Eh, los virus sabemos que se pueden dividir de de, o clasificar de muchas formas. Se pueden clasificar entre virus de ADN y virus de ARN, eh, virus no envueltos y virus envueltos. Y de allí hay una gran variedad entre los virus que tienen doble cadena o cadena sencilla, polaridad positiva, polaridad negativa, etc. Entonces, eh, relacionando a tu pregunta, cada uno de estos virus va a tener mecanismos de replicación distintos. Los virus de ADN son virus que normalmente son mucho más estables, tienen... Eh, maquinaria para poder corregir eh, su información, de tal manera que las mutaciones que ellos tienen son eh, menos frecuentes. Los virus de ARN son virus con una gran variabilidad. ¿Por qué? Porque tienen sistemas eh, de edición pobres, Entonces, eh, o algunos no los tienen. Entonces, todas estas eh, mutaciones que se pueden ir incorporando al ir copiando su material genético trae como consecuencia... Que estas mutaciones eh, vayan quedando y vayan haciendo que estos virus adquieran o pierdan ciertas capacidades. Aún dentro de los virus de ARN hay algunos que tienen eh, mutaciones más frecuentes que otros y los coronavirus se caracterizan por ser uno de los virus de RNA que tienen un genoma más grande pero tienen un sistema de edición. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden corregir sus mutaciones de tal manera que estos virus no mutan tanto como algunos otros virus de RNA. Eh, creo que esto podría contestar un poco también la pregunta de Leonardo Cisneros en relación a qué hace diferente al COVID de los demás virus. Entonces, este virus es un virus que se adquirió por zoonosis, ya sabemos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma un animalito que estaba infectado o que tenía eh, o que llevaba al virus, eh, este virus logró eh, infectar a, a una célula de humano. Y la diferencia que tiene con algunos otros virus es que este adquirió una muy buena capacidad de propagarse entre, los, entre la población de humanos. Entonces, por ejemplo, algunos otros virus de esta familia como el SARS y como el MERS, que fueron eh, dos virus que causaron epidemias en 2002 y en 2012. Estos virus tenían una capacidad de infectar y una mortalidad eh, más elevada, sin embargo ellos no eh, se propagaban tan bien entre, la, entre los humanos y por eso estos eh, virus se extinguieron. Es decir, el, el SARS, el primer SARS que hubo, eh, causó más o menos 8.000 muertes, 800 defunciones, pero ya no ha habido ningún caso más desde el 2003 para acá. Y esto fue porque no, eh, este virus no tenía la capacidad de propagarse muy bien entre los humanos. José Eduardo Mora. Hola, en relación a los cubrebocas y tomando en cuenta el tamaño del virus, ¿realmente el virus no puede pasar a través de él? Esta es una pregunta interesante, José Eduardo. Los virus, evidentemente, van a poder pasar a través de eh, eh, todas estas fibras porque son muy pequeñitos. Sin embargo, eh, los virus no están solos, generalmente vienen con eh, mucosidad, con saliva, etcétera, y el uso del cubrebocas realmente es para que, si tú estás hablando con alguna persona, sobre todo si tú estás infectado, eh, al hablar nosotros vamos a desprender partículas de saliva de diferentes tamaños. Entonces, lo importante de tener el cubrebocas es que si estornudamos o tosemos o hablamos, estas partículas de saliva, que es a través de las cuales se contagia el virus, se queden en este cubreboca, y por esto es tan importante también. Que este, desechar los cubrebocas y, este, de, eh, y eh, en, en la basura que vaya a ser aparte de la basura normal. Entonces, realmente eh, es verdad, los virus pueden atravesar estas, eh, estas eh, cubrebocas, pero debido a que los virus no van sueltos y no se piensa que es un virus aéreo, sino que está asociado con estas gotitas de saliva, pues los cubrebocas ayudan a contener estas partículas que son más grandes. Eh, josé guillermo bautista ramírez, qué es lo que podría hacer el virus tan infeccioso? creo que hay algo diferente en su ciclo de replicación. pues no, eh, su ciclo de replicación es igual que, lo, que el de los otros coronavirus. sin embargo, eh, este eh, virus, pues adquirió esta característica de propagarse muy eficientemente entre los humanos, y esto podría ser una de las diferencias que hacen que, se haya, eh, pues que sea un virus que haya causado una pandemia. brenda jara. No se considera una prueba confiable para confirmar que alguien está infectado, eh, tienen limitaciones propias de la prueba, además no se sabe si el método está validado. Bueno, eh, el, el método de detección eh, está validado en el INDRE, que es el Instituto de Referencia Epidemiológica, y es una prueba que se hace por ahora a través de amplificación del material genético del virus. Eh, estas eh, pruebas como todos tienen limitaciones, sin embargo, eh, se sabe que es una prueba que es bastante eh, certera, es decir, la posibilidad de falsos negativos o falsos positivos es bastante pobre y es un método que está validado desde, eh, internacionalmente y el INDRE ha capacitado a otras instituciones, de hecho, hay entidades estatales que están haciendo estas pruebas en cada uno de los estados y ha también eh, validado a algunos otros centros que están haciendo eh, estas pruebas. Y eh, bueno, se está tratando de mantener un estándar en cuanto a todo el material y el equipo que se utiliza para hacer las pruebas. Norma Oviedo, buenos días. Es posible que exista más de una cepa de SARS coronavirus circulando. Eh, hace tiempo se pensó que había dos cepas, que una era un poco más virulenta que la otra. Sin embargo, a medida que están saliendo eh, la secuencia de los genomas, y que estos se están poniendo a la disposición de los investigadores. Estos han hecho comparación entre los genomas y hasta ahora, eh, hasta donde yo sé, no se está manejando la idea de que haya eh, diferentes cepas, sino se piensa que es una sola. José, buen día. ¿Por qué en México solo se ha comprado? Se ha compartido una secuencia del virus. Eh, pues mira, nosotros realmente eh, sabemos que hace poco tiempo que empezaron a eh, detectarse los casos positivos. Y eh, no todos estos casos positivos han sido eh, estudiados, sin embargo, sé que eh, están haciendo ya una secuencia y que diferentes instituciones van a empezar a hacer secuenciación. El hacer la secuenciación de un virus no es una cosa trivial, es una metodología que no se puede hacer en un laboratorio estándar. Se necesitan eh, equipos y personal especial y eh, yo supongo que dentro de poco vamos a empezar a ver otras eh, secuencias más del virus. Eh, sí, sé que por parte del INDRE se hizo la secuenciación con colaboración de personal de la UNAM y personal de salud, eh, de la Secretaría de Salud. Eh, hola, Berenice, buenos días. Josh, eh, eh, ¿qué tratamiento se tiene que seguir en casa? Bueno, como nosotros sabemos, no existe un tratamiento para la infección por COVID. Entonces, lo que sí podemos utilizar son eh, medicamentos para controlar la temperatura, como sería el paracetamol y, y eh, para, para controlar también el dolor de cuerpo. Es muy importante utilizar paracetamol y en algunos casos podemos utilizar ácido acetil salicílico. No se está recomendando el uso de ibuprofeno por ahora. Se piensa que el ibuprofeno podría tener un efecto adverso con la infección y bueno, entonces eh, lo que se está haciendo ahora en casa es dar este tratamiento para quitar los síntomas. Es muy importante el entender que esta pandemia se produce por un virus y que los antibióticos no nos van a ayudar. Entonces es muy importante, primero, que no se automediquen. Segundo, que no se tomen antibióticos para tratar esta enfermedad. Los antibióticos una únicamente podrán ser prescritos por un médico cuando en algún caso se sospeche de que además de la infección por COVID existe alguna otra infección bacteriana. Que podría estar eh, haciendo que este individuo pudiera tener un caso más grave. Entonces, por favor, no automedicarse. Los antibióticos no sirven para tratar estas infecciones con virus y lo único que podemos hacer en casa es cuidarnos, eh, mantener abiertas las áreas para que circule el área, tomar medicamentos para bajarnos la fiebre o, o para quitarnos el mal cuerpo y estar muy atento a nuestros síntomas. Si alguno de estos síntomas empeora o se alargan en el tiempo o empezamos a sentir que nos falta el aire, acudir inmediatamente a apoyo médico. Malamen McLean, ¿es necesario el uso de cubrebocas si salimos de casa? Existen versiones que no justifican su uso, pero otros sí. Como ya les he platicado, pues eh, las personas que están infectadas deben de usar cubrebocas, no deben de salir de casa, pero si por alguna razón necesitan salir de casa, acudir al hospital, etcétera, deben de usar cubrebocas, porque el cubrebocas va a ayudar a evitar que estas gotitas de saliva que se producen al toser, al estornudar o al hablar, contaminen superficies que pueden a su vez eh, ser puntos de contacto para otras personas. Y las personas que eh, no están infectadas pueden usar cubrebocas, de hecho hay en, en internet muchas formas de hacer doblajes de, de, de paliacates o de material de algodón que se puede doblar y con ligas del cabello poner en, en la boca. Eh, además, las pandemias, además que cuidarlas desde el punto de vista de salud, también se deben de cuidar desde el punto de vista emocional. Y si hacer un cubrebocas te da eh, tranquilidad, hay que ponérselos. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, el traer un tapabocas no va a evitar... Que si nosotros tocamos superficies contaminadas y nos ajustamos el tapabocas, podamos contaminarnos. Recuerden que el virus puede entrar a través de la mucosa de los ojos, de la mucosa nasal o de la boca. Entonces, pueden usar esos tapabocas. Sin embargo, por favor, no estarse tocando la cara y estarse lavando las manos todo el tiempo. Eh, Brenda, ah, me salté tu pregunta, Brenda. Ahora regreso. No la. Perdón. Eh... Brenda, Brenda, eh, solamente tengo buenos días, pero no tengo la pregunta. Brenda, ¿podrías volverme a escribir, por favor? Lo lamento, pero no la encuentro. Eh, una disculpa. Eh, Ana Lorena Feria, nos resumiendo, eh, consumir eh, vitaminas. Pues miren, siempre una buena alimentación y el consumo de vitaminas va a ayudar a combatir enfermedades y, y nos va a ayudar a estar más fuertes, entonces no se contrapone el uso de vitaminas, puede usarse el uso de vitaminas por supuesto. Alejandra Parra, una disculpa que me salté las preguntas. Realmente es la primera vez que hago esto y estoy intentando contestar todo, pero bueno, voy a terminar con una tres que tengo y me voy a regresar. Si pueden volverme a hacer la pregunta, se los agradezco tanto a Alejandra como a como a Brenda. Eh, César, gracias doctora por brindar información. De nada, César. Eh, Alberto del Valle, hola, no sé si ya se abordó la pregunta de dónde sale la existencia de las llamadas pruebas rápidas. Es que ya ha habido avance en esta materia, de momento solo en un, es un mito. Bueno, las pruebas rápidas eh, son aquellas pruebas, hasta donde yo entiendo, que se hacen eh, con la finalidad de detectar anticuerpos. Eh, y eh, estas eh, pruebas o estos anticuerpos no sabemos todavía. En qué momento de la infección se genera, se piensan que empiezan a generarse a partir de los 5 días. Entonces, es importante hacer pruebas en donde se detecte el eh, genoma del virus. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al hacer las pruebas de PCR, es decir, al hacer las pruebas en donde vamos a detectar a los, eh, a las, um, a los ácidos nucleicos o al material genético del virus, tenemos la certeza de que el virus está allí. Eh, el detectar a los anticuerpos es una forma indirecta de saber que hubo una infección, pero no sabemos si esta infección está en curso o si esta infección ya se dio. Eh, entonces, este, es importante hacer las pruebas de PCR. Eh, eh, Mónica Lara: tengo hiperreactividad bronquial, tengo mayor riesgo de complicaciones y si me contagio de COVID. Si todas las personas que tienen alguna otra enfermedad, Cómo serían este, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, son personas que tienen más riesgo no de infectarse sino de que la infección sea un poco más grave. Todas las personas tenemos las mismas posibilidades de infectarnos, desde los niños chiquititos hasta los adultos mayores. Sin embargo, si las personas que tenemos o que tienen otra infección, sí pueden tener más complicaciones. Por eso se hace mucho énfasis a estas personas de mayor edad de embarazadas o con algún tipo de complicación como estas que les menciono diabetes hipertensión alguna enfermedad respiratoria asma etcétera que permanezcan en casa y que eh, aumenten estas medidas de, de prevención como lavarse las manos eh, la sana distancia etcétera regina malpica si en mi hospital no hay sospechosos si y estoy en urgencias qué medidas preventivas debo aplicar de manera permanente en la pandemia pues eh, ustedes deben de eh, estar todo el tiempo eh, eh, con material para, para de protección, yo creo que guantes y cubrebocas. Eh, si no hay es sospechosos, eh, eso es bueno. Sin embargo, en los hospitales pues van muchas personas eh, que podrían estar transmitiendo la infección. Las medidas preventivas son las mismas que para todos. Sin embargo, sí es importante que en los hospitales sí se utilice el cubrebocas. Y eh, pues a lo mejor estar utilizando todo el tiempo guantes y el lavado de manos. Es decir, este eh, no bajar la guardia en ningún momento y estar todo el tiempo con el lavado de manos y la sana distancia. Eso es importante. Eh, Berenice, hay una cicatriz inmunológica en los pacientes recuperados que les dé inmunidad ante una reinfección. Es una, como ustedes saben, es un virus muy joven, entonces este muy nuevo no lo conocemos. Entonces, no sabemos si los pacientes que, que mmm, terminan la infección y que, y que, es, y que ya están recuperados, eh, sabemos que existen anticuerpos, pero no sabemos cuánto tiempo los va a proteger, ni sabemos si es una inmunidad para toda la vida o es una inmunidad eh, eh, transitoria. Hay algunos virus y algunos patógenos que nos causan una enfermedad para toda la vida, por ejemplo, el virus de la polio, cuando nosotros tenemos esta infección y sobrepasamos la infección, la inmunidad va para toda la vida, para el virus del dengue es igual. Sin embargo, por ejemplo, para virus que nos causan diarreas como los calicivirus, la inmunidad es muy cortita. Entonces, ahora hasta ahora es un virus muy joven y todavía no puedo contestarles esta pregunta. Joaquín Ramírez, ¿qué opina de la evidencia de que han encontrado RNA viral aunque no viriones, en aerosoles que producimos al exhalar. En Estados Unidos, debido a esto, sugieren el uso obligatorio de cubrebocas. Bueno, realmente eh, no lo sé, eh, no había escuchado acerca de que hayan encontrado RNA viral. Lo más probable es que eh, en los aerosoles, pues, como les decía, eh, viene el virus y viene también la saliva y vienen partículas seguramente de células destruidas y viene moco y probablemente ahí haya RNA. Sin embargo, hasta donde yo tengo conocimiento, el RNA viral no es infeccioso. Eh, aunque tenga la potencialidad de serlo, eh, es necesario introducirlo a las células. Entonces, eh, realmente eh, de lo que nos tenemos que cuidar ahora es de las partículas virales infecciosas, que sabemos que vienen también en estas mismas este, aerosoles, y entonces hay que estar usando todo el tiempo el cubrebocas. Sobre todo las personas que están infectadas para evitar infectar a los demás. Jackie Sotelo, doctora, buen día. ¿Qué otras medidas se podría tener en cuenta para consultas de urgencia odontológica? Gracias. Eh, pues miren, eh, en cuanto a las cuestiones de urgencias, pues sabemos nosotros que tendríamos que acudir a una consulta odontológica eventualmente. Entonces, tanto el personal que nos va a ayudar a eh, curarnos la, la, la situación odontológica como ustedes. Eh, tendrían que eh, asegurarse de tener las medidas preventivas. Es decir, el, el odontólogo tendrá que tener careta, tendrá que utilizar guantes, tendrá que utilizar tapaboca y estarse lavando las manos todo el tiempo. En el caso de ustedes, pues evidentemente eh, van a tener que estar sin la careta, pero eh, este, permitir el, eh, que solamente les ayuden, siempre y cuando el odontólogo eh, tenga todas las medidas de higiene eh, máximas y este, y bueno, pues yo pensaría que esto sería la respuesta. Eh, josé eduardo, sobre la identificación del virus por rtpcr, se ha visto que en algunos pacientes uno de los genes del virus parece amplificar menos que otro. esto tendría que ver con mutaciones que esté adquiriendo el virus. Eh, josé eduardo, realmente esta pregunta no, no podría contestártela. Eh, eh, difícilmente. Eh, no, no te la puedo contestar josé eduardo a lo mejor eso te lo, puedo, lo podemos discutir después porque es una pregunta un poco más técnica lo discutimos después a través del chat josé manuel juárez cuánto dura vivos el virus a la, en la intemperie puede vivir en agua este virus bueno el virus a la intemperie realmente eh, he buscado muchísima literatura y se sabe que puede vivir desde horas hasta días aparentemente cuando está en una superficie como cartón es mucho menos viable o mantiene, se mantiene mucho menos viable que cuando está sobre acero o superficies de vidrio o lisas. Sin embargo, sí sabemos que puede estar entre, entre horas y días. Entonces, esto es importante, eh, sobre todo considerarlo por, si, eh, por el tipo de... de cuestiones que vayamos a meter en casa si vamos al super es importante tener eh, una forma de hacer llegar todas las cosas del supermercado digamos a, a, a lo mejor a la cocina y allí lavarlos con agua y jabón etcétera este tener mucho cuidado con, con esto eh, por ejemplo si pedimos cuestiones de paquetería uno pensaría que el virus no va a sobrevivir sin embargo, podemos abrir los paquetes fuera de casa, eh, sacar el paquete, eh, lo que tiene el contenido y el paquete exterior igual doblarlo y tirarlo en la basura, ¿no? Este, lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, si hay una persona que está infectada y estornuda, el virus sobre las superficies puede durar inclusive días, por eso es muy importante que si tenemos a un paciente en casa eh, estemos todo el tiempo sanitizando con estas soluciones que les dije al principio de eh, punto 1% de cloro, es decir, eh, 10 mililitros de cloro líquido en un litro de agua, o 5 cucharadas de cloro en un galón, eh, o también con soluciones de alcohol al 70%. Eh, Hilda, doctora, ¿se sabe algo sobre una posible inmunidad cruzada con los otros coronavirus que circulan comúnmente? No lo sabemos. Esta es una cuestión que es una buena pregunta, pero no lo sabemos todavía. Como les digo, es un virus muy nuevo y eh, no sabemos todavía si hay inmunidad cruzada, ni sabemos tampoco todavía si los anticuerpos de un individuo pudieran ser transferidos eh, pasivamente hacia otro individuo y si estos podrían ayudar. Pensamos que esto podría ser, pero no lo sabemos. Sofía Villalpando, gracias por este espacio. Existen algunas teorías acerca de un potencial neuroinvasivo, ¿es posible que efectivamente a, la, a largo plazo pueda causar meningoencefalitis o afecciones de este tipo? Mira, eh, la literatura todavía es un poco este, un poco nueva, hay que tener cuidado todavía acerca de algunas cuestiones que están siendo publicadas pero que todavía no están siendo revisadas por pares, eh, se piensa que pudiera haber alguna infección en neuronas del bulbo olfatorio y se piensa que podría llegar al sistema nervioso central, eh, una cuestión importante es que se ha encontrado material genético de una gran cantidad de virus en, estos, eh, en el sistema nervioso central, etcétera. Y esto no implica eh, necesariamente que pueda causar meningoencefalitis. Yo creo que para contestar tu pregunta habría que esperar eh, y esperemos que no. Eh, Saraín Corso. Hola doctora, buenos días. ¿Cuál es la diferencia más puntual entre el nuevo coronavirus y el del brote de SARS, que eh, en la actualidad ya no existe? Bueno. Eh, una de las diferencias más puntuales fue eh, su capacidad de infección. El virus SARS, el primer SARS, el del 2003, era un virus eh, que causaba una infección eh, que tenía como resultado... Un 10% de mortalidad, esta es una mortalidad mucho más elevada que este. Sin embargo, una diferencia importante es que ese virus no se propagaba tan bien entre la población humana como este otro coronavirus. Entonces, el virus del SARS-2003 era un virus que causaba una mayor mortalidad, pero se propagaba menos eficientemente entre la población. Y este otro virus eh, nuevo es un virus que causa una menor mortalidad, pero que se propaga muy fácilmente entre la población. Berenice. ¿Qué hay de la sensibilidad del eh, calor al virus? El virus de Medio Oriente estaba muy bien en temperaturas de 45 grados o más. Sí, ya sabemos que eh, el medio ambiente, digamos sea un medio ambiente de calor o de frío, no va a afectar al virus cuando el virus ya está dentro de ti. Es decir, si nosotros nos infectamos porque alguien tosió y nosotros adquirimos el virus y el virus ya está dentro, esto evidentemente haga calor o haga frío, no va a cambiar el curso de que probablemente nos infectemos. Sin embargo, sí sabemos que los virus en superficies en donde hay sol pues son me, más vulnerables porque eh, hay luz ultravioleta y resisten menos, son menos viables. Sabemos que en la humedad y en el frío resisten más sobre las superficies. Sin embargo, eh, en una persona no. Eh, Fernando Hidalgo, eh, eh, Carol Feria, si en casa tenemos adultos mayores que toman captopril, es momento de cambiar a un antihipertensivo les ayudaría a eh, indicarles vitamina D. Eh, esto es una pregunta que yo preferiría que eh, la consideraras con tu médico de cabecera. Yo no soy médico, soy biólogo. Sé que eh, algunos medicamentos como el captopril y el ibuprofeno aparentemente lo que hacen es que haya eh, más receptores de este virus en la superficie. Sin embargo, nosotros sabemos que para las personas hipertensas el tomar sus medicamentos y el tener regulada la presión es una cuestión muy importante. Entonces, te pediría que esa eh, pregunta la hicieras directamente con eh, los médicos eh, que le han prescrito a tus adultos mayores este medicamento. Eh, Malamén, McLean, en el, en el estado se cerraron balnearios y albercas públicas, pero la gente a la que no la limitan esos cierres van a los uh, apantles, que son corredores de agua. Podría llevar este virus a gente eh, metros más abajo o gente que usa esta agua para el servicio de su casa. Eh, realmente yo no sé cuál es la viabilidad de este virus en el agua, pero sí sabemos que las aguas eh, son, eh, eh, contienen virus que pueden causar infección. Un ejemplo de estos es el virus de la polio. Sin embargo, el virus de la polio, como algunos otros virus que permanecen en el agua, son virus entéricos. ¿Qué significa esto? Que son virus cuya ruta de infección es la ruta oral. Y estos virus son mucho más estables en el medio ambiente que los virus respiratorios. ¿Por qué? Porque los virus respiratorios tienen una membrana. Eh, lipídica y esto los hace más sensibles en el medio ambiente los virus que causan enfermedades gastrointestinales no tienen esta membrana lipídica y son más estables y estos son los que yo sé que pueden estar presentes en el agua pero bueno son posibilidades que pueden eh, suceder Josué Manuel qué sustancias químicas pueden mandar al virus con qué recomiendas limpiar la casa y nuestras manos bueno sin duda con agua y jabón esto va a ser lo que más va a ayudar a inactivar al virus sin embargo, también se pueden hacer soluciones cloradas, 10 mililitros de cloro líquido en un litro de agua o 5 eh, cucharadas de cloro en polvo en un galón de agua. También se puede limpiar con soluciones de alcohol al 60%. Y, eh, y si no tenemos ni alcohol ni tenemos cloro, con agua y jabón es suficiente. Raúl, nos pregunta José Luis vía Messenger, ¿qué opina usted de los lavados con agua salada en la garganta, como se está diciendo en el Perú? Bueno, eh, realmente nosotros podemos hacer los lavados de agua en la garganta, sin embargo es una cosa muy importante, es que el virus no va a estar solamente sobre la superficie, sobre la mucosa, sino que una vez que el virus entra, va a infectar a las células. Entonces, estos lavados de agua eh, salada realmente no van a evitar que el virus que está dentro de las células eh, se propague y nos cause la infección. Entonces, yo soy de la idea de que los lavados con agua salada en la garganta eh, no son muy útiles para prevenir la infección. Eh, Fernando Arrillaga, doctora, si todas las personas tenemos la misma susceptibilidad de contraer el virus, de infectarnos, ¿qué factores implican que las personas que no padecemos enfermedades crónicas lleguemos a presentar síntomas o incluso desarrollar una enfermedad eh, o presentar síntomas? Eh, como la comparación, a ver, otra vez, si las personas que tenemos la misma susceptibilidad de contraer virus infectarnos, ¿qué factores implican que las personas que no padecemos enfermedades crónicas lleguemos a presentar síntomas o incluso desarrollar una enfermedad respiratoria como tal en comparación con la población vulnerable? Bueno, nosotros sabemos que en general, al ir estudiando las poblaciones, nos vamos dando cuenta que este virus afecta más a las personas adultas. ¿Qué quiere decir? Puede infectar desde bebés hasta adultos mayores. Sin embargo, el rango de daño que causa o de enfermedades, digamos que son más severas, sí si son en personas adultas. ¿Por qué? Porque las personas adultas tienen dos situaciones. La primera es que su sistema inmunológico ya no funciona tan bien. Y la segunda es que justamente por esto, en algunas ocasiones, cuando ocurren con infecciones, su respuesta inmunológica está desequilibrada y hacen una respuesta inmunológica sumamente fuerte, que en ocasiones esto es lo que hace realmente que el paciente se ponga grave, la respuesta tan tremenda que hace el, 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 nuestro cuerpo a, para atacar a este virus sin embargo realmente sería es una pregunta muy interesante quisiéramos todos saber por qué las personas que no eh, estamos con otras enfermedades o que no pertenecemos a este grupo de adultos mayores eh, en algunas ocasiones desarrollamos síntomas y desarrollamos síntomas que pueden ser graves realmente no lo sabemos de ahí la importancia de eh, de hacer todas las indicaciones en cuanto a la higiene personal y en cuanto a la sana distancia. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nosotros tenemos algún factor que desconocemos que nos va a desencadenar una infección grave a pesar de que seamos personas jóvenes. Todo es una cuestión de proporciones y de, y de situaciones y entonces. Realmente hay que cuidarnos. No sabemos los componentes genéticos que también pudieran estar este, relacionados. Por ejemplo, sabemos ahora que el fumar es un condicionante para que la infección pueda ser más grave. Y eh, una situación importante también es que las personas que fuman cigarros electrónicos, es decir, esto que le llaman vapeo, también condicionan a uh, una situación de salud que puede traer como consecuencia que este tipo de enfermedades respiratorias, no solamente el COVID, sino otras enfermedades respiratorias, realmente nos hagan mucho daño. Jazz Martínez, en Bélgica se reportó un caso de un felino con COVID que fue contagiado por un humano. Esto podría ser más frecuente o que las mascotas entren en el ciclo de transmisión. Miren, esto realmente es una información muy nueva. Hace tiempo yo escuché que en Hong Kong hubo un caso de un perrito eh, que vivía con un paciente con COVID, que se le hizo la prueba, salió ligeramente positiva, esto fue lo que dijeron, y 15 días después se le volvió a hacer y seguía positiva. Entonces, este ha sido el único caso de caninos. Sin embargo, justamente ayer por la noche encontramos un estudio que si bien este está publicado está publicado sin que haya sido todavía aceptado por un comité de pares es decir salió a la publicación pero todavía no ha sido aceptada esta publicación en ninguna revista científica y lo que dice es que los perros no pueden transmitir pero se piensa que los gatos y los hurones podrían infectarse con el con este coronavirus de humano pero eh, les pido por favor que eh, busquen información en unos días más, eh, sobre todo para saber si hay alguien más que haya reportado esto, y sobre todo que busquen la información en, eh, en la organización mundial de la salud. hay una cuestión que se llama pufmed, que es eh, información de, que se genera a través de grupos de científicos. y ahí es en donde podemos encontrar la información eh, más certera. Eh, por favor, no, no este, eh, difundir este tipo de de información hasta no estar seguros de lo que está sucediendo y ir a buscar, por favor, la información en eh, literatura seria. Eh, David Valdés, ya no entiendo muy bien cómo actúa este virus. ¿Me podría explicar fisiológicamente hablando su mecanismo de acción, por favor? Eh, bueno, el virus, lo que sucede es que los virus van a entrar a través de, este virus entra a través de las vías respiratorias o a través de las mucosas y lo que el virus hace es que el virus tiene en su superficie moléculas, que son como si trajeran una llave de la puerta de una casa. Y en las células están las cerraduras de esta puerta. Entonces, cuando un virus que tiene una determinada llave logra encontrar a la puerta y entra a su llave y abre la cerradura, este virus va a entrar a la célula. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Ocasiona una infección que después de, unos, de unas horas va a, a traer como consecuencia la ruptura de esta célula y la dispersión de muchas partículas que van a estar infectando a las células aledañas. Entonces, toda esta infección en las células aledañas van a hacer que estos tejidos no funcionen adecuadamente, y esto es lo que trae como consecuencia la aparición de síntomas y la aparición de enfermedad recuerden que el virus va a estar allí pero una vez que entra y que empieza a causar esto nuestro sistema inmunológico va a empezar a combatir entonces dentro de nuestro cuerpo va a haber una especie de lucha entre el virus por querernos infectar y nuestro propio organismo por defendernos y es en este momento en el que el, nuestro organismo en muchas ocasiones en la mayoría de los casos va a lograr controlar esta infección a través de la de la eh, producción de anticuerpos y de la activación de células que van a combatir a este virus o, en algunas ocasiones, nuestro sistema inmunológico, por alguna razón, el virus, empieza a tratar de ganar la batalla y es aquí en donde las condiciones son más graves. Eh, Carmen Baena, aquí hay muchas alergias, ¿se puede confundir con los síntomas? Por supuesto que sí. Tenemos que tener mucho. Muchísimo cuidado, porque las alergias también nos provocan tos, nos provocan eh, eh, mucosidad nasal, nos provocan dolor de cabeza. Entonces hay que estar muy atentos y estar tranquilos. Si nosotros hemos estado, por ejemplo, en casa y no hemos tenido en contacto con personas que han tenido por coronavirus en 15 días, lo más probable es que no tengamos síntomas y que todas estas alergias y todos estos todos estos síntomas de tos, etcétera. Sean por alergias, entonces hay que estar muy atentos. Sin embargo, si tenemos dudas sobre eso, por favor llamar al 51515. Este es un teléfono en donde les van a dar atención para eh, seguir eh, a los casos que, probables de coronavirus. Fernando Hidalgo, la sulfadiacina de plata en crema funciona para desintegrar el virus. Se puede usar en fosas nasales como terapia antiséptica. El cloranfenicol gotas en ojos desactivaría el virus. Nuevamente, todas estas cuestiones son paliativas. ¿Por qué? Porque el virus va a entrar y lo primero que hace es meterse a las células. Una vez que está dentro de las células es difícil que este tipo de sustancias puedan entrar. Entonces yo pensaría que a lo mejor esto eh, nos puede irritar la mucosa nasal y nos podría irritar también eh, los ojos y esto a lo mejor podría ser, eh, en vez de ayudarnos, nos podría perjudicar. Pero esto lo podemos consultar con alguno de nuestros médicos. Oscar del Moral, saludos. ¿Qué se sabe sobre la infección de sarcóxis en animales mamíferos? Eh, bueno, eh, esta pregunta ya la contesté rápidamente. Se piensa que eh, puede tal vez infectar a gatos o a hurones, pero esto es una eh, cuestión novedosa y hay que esperar para saber si eh, eh, esto es real o no es real. Entonces, todavía es información muy nueva, hay que estar atentos. Y, eh, y este, checar el PubMed, Oscar, por favor. Silvia Reina, ¿qué piensa del estudio que habla sobre el uso de ivermectina in vitro para atacar el virus. Bueno, nuevamente igual que el uso de ivermectina, el uso de la cloroquina y el uso de el, eh, la citrosin son eh, situaciones que deben de ser supervisadas por nuestros médicos. Ahora, eh, cuando se liberó la información de que la cloroquina podía ayudar a, a, a los casos graves, muchísima gente corrió a comprar este medicamento y este medicamento es crucial para las personas que tienen infecciones eh, eh, de, eh, como lupus o enfermedades autoinmunes. entonces eh, estos medicamentos hay que tomarlo con mucha reserva, consultarlo con los médicos en los hospitales. yo sé que están utilizando estos... Eh, protocolos de cloroquina, pero en los hospitales y únicamente en los casos más graves, el, el utilizar este tipo de medicamentos sin supervisión médica es probable que nos traiga eh, consecuencias negativas. Entonces, por favor, eh, esperarnos a que el, nuestros médicos nos digan cómo utilizar esos medicamentos. Acuérdense que es muy importante no automedicarnos. Josué Mar, eh, Manuel eh, Juárez, ¿cómo terminará el coronavirus en México y el mundo? ¿Alguna teoría? Pues miren, eh, dada la, posi la, la transmisibilidad que tiene, yo creo que muchas de las personas en el mundo terminaremos habiendo tenido coronavirus. Sin embargo, es súper importante la sana distancia. ¿Por qué? Porque a medida que logremos que eh, la cantidad de personas se infecte eh, menos, va a haber menos probabilidad de infectarnos y además la atención médica para las personas, cuando, vas, cuando está diferida en el tiempo, es mucho más eficiente que si todos nos enfermamos al mismo tiempo. Esta es la razón por la cual necesitamos permanecer en casa y eh, tener las medidas de precaución, porque es muy importante... Que aunque nos vayamos a infectar la mayoría de la población no suceda al mismo tiempo estamos viendo ya ejemplos claros de lo que está sucediendo en otros países en donde el pico ha sido tan grande que los sistemas de salud no se están dando abasto para poder controlar a las personas y poder ayudar a las personas que requieren de, eh, de, de acudir al hospital entonces es probable que esta eh, se vaya a quedar con nosotros y que sea como la influenza etcétera y otra cosa muy importante es que mientras más tarde nos dé, tenemos más tiempo de que los investigadores y que los médicos puedan encontrar eh, soluciones como medicamentos o vacunas que puedan ser aplicadas masivamente y que nos puedan ayudar a prevenir. Es por esta razón que es muy importante, aunque pensemos, pues de todos modos tal vez nos vaya a dar, que no nos dé. Primero, no sabemos qué tan fuerte nos va a dar, y en segundo, eh, vamos a tratar de evitarlo para que con esto eh, podemos dar tiempo a que los sistemas de salud no se rebasen y a que haya eh, posibilidades de, eh, de prevenir o que salgan, a la, que salgan pues, eh, medicamentos o vacunas. Eh, eh, Jonathan García, doctora, ¿sabe si es cierto que la vacuna contra BCG confiere protección contra el COVID? No lo sé, lo que sí sé es que las personas que están vacunadas o que la vacuna contra BCG ayuda a, a que tu organismo sea mejor para combatir enfermedades. Es decir, fortalece el sistema inmunológico, pero no sé si es específico contra el COVID. Y la otra cuestión es que no podemos correr a vacunarnos. Las personas que ya están vacunadas ya están vacunadas y si tienen estas dudas es importante acudir con los médicos y que los médicos nos digan qué es lo que sí debemos saber y qué es lo que no debemos saber. Juan. ¿Se tiene hasta el momento alguna idea de cómo combatir al virus desde el punto de vista farmacológico y hay alguna propuesta seria para combatirlo? Bueno, pues como les decía, desde el punto de vista farmacológico se han probado algunos antivirales. Los antivirales como los antibióticos son específicos, sin embargo sí se piensa que eh, algunos antivirales se eh, están utilizando. Y el uso de algunos medicamentos como cloroquina y acitrocin en los casos en los hospitales se está utilizando y aparentemente tienen un buen pronóstico. Sin embargo, todavía es muy pronto y se ha probado en poblaciones muy pequeñitas. Entonces, hay que hacer eh, todos estos estudios en poblaciones más grandes para saber los efectos adversos y para saber si realmente están ayudando o no. Doctora Sofía Villalpando, hay muchas teorías. ¿Cuál es el verdadero origen de este virus? Bueno. Eh, se ha manejado muchísimo que se han hecho en, que se hizo en un laboratorio, etcétera. Eh, lo que nosotros sabemos es que este virus es un virus que se adquirió por zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es un virus de animal que por alguna razón logró poder infectar a un humano. Las enfermedades zoonóticas ocurren todo el tiempo y son producidas por un montón de diversos microorganismos, por virus, bacterias, pato, eh, protozoarios, etcétera. Entonces, el origen eh, que se, hasta ahora se piensa es que un murciélago que tenía a este virus, eh, el virus convivió con este murciélago y cuando se manejó a los murciélagos infectados, este virus que adquirió la capacidad de infectar a los humanos pasó hacia los humanos. No se sabe si esta infección fue directa o fue a través de un, eh, ver, un eh, vertebrado intermediario, pero el origen es zoonótico. Las zoonosis ocurren todos los días, lo que pasa es que no todas progresan. Algunas de ellas este, pues, eh, pasan al humano y el humano eh, se extinguen, es decir, el, el humano no, no, el virus no aprende a propagarse hacia o no adquiere la capacidad de propagarse hacia otros humanos. Entonces, estas son situaciones que ocurren todo el tiempo. Tenemos a SARS, tenemos a tenemos influenza, la influenza del 2009 también, ébola, eh, dengue, Zika, chikungunya. Entonces, realmente este virus es un virus cuyo origen es sonótico. Lady Álvarez, buenos días Lady, mucho gusto en escucharte. ¿Por qué cree que este virus sea más agresivo que los anteriores coronavirus? Bueno, realmente esto no es así. Este es el séptimo coronavirus que infecta a humanos. De los otros seis, teníamos cuatro que son coronavirus, que causan enfermedad respiratoria leve, y tenemos otros dos como SARS y MERS, que causaron realmente casos con una mortalidad SARS del 10%, y MERS, ese ya se extinguió, digamos, y MERS, que todavía circula en el Medio Oriente, tiene una letalidad del 35%. Este virus ha afectado, gracias, solamente ha afectado a 2.500 personas, pero ha causado una letalidad del 35%. Entonces tenemos a cuatro coronavirus de humanos que causan enfermedad respiratoria leve y dos que fueron más agresivos que este. Entonces este realmente no es tan agresivo como estos dos últimos, pero se propaga muy bien entre la población. Berto, ¿cómo estás? Buenos días. Con respecto a la disposición correcta de cadáveres, hemos visto escenas muy violentas del manejo ineficiente de los mismos. ¿Qué previsiones debería de estarse tomando con respecto a las mismas? Miren, creo que la Secretaría de Salud ya está dando informes al respecto y me parece que lo que se va a hacer es que una vez que una persona fallece de coronavirus, solamente eh, se va a mantener eh, 12 horas y eh, después de estas 12 horas el cadáver va a tener ya que ser sepultado o cremado. Pero eh, hay que, esta es eh, lo que yo sé, no sé si haya alguna información eh, adicional. Santa Alia del Cuchillo, muchas gracias por su paciencia y claridad en contestar preguntas. Al contrario, espero haber sido lo más certera posible. Rosalinda Tapia, gracias por informarnos correctamente. Eh, eh, bueno, quedaban pendientes un par de preguntas que al parecer me brinqué. Eh, eh, realmente, por favor, las personas a las que desafortunadamente no me, no me fijé, si tienen ayuda, duda, a mi correo directamente o a través de este chat y se las contestaré con muchísimo gusto. Bueno, son las 12 del día y eh, pues muchas gracias por haberme eh, realizado estas preguntas y por su interés. Espero haber sido lo más concreta este, y certera posible y eh, los espero hoy a las 5 de la tarde a aquellas personas que tengan preguntas adicionales y eh, pues muchas gracias a todos. Saludos y les recuerdo que mañana a las 11 de la mañana la doctora Rosa María del Ángel estará eh, nuevamente en este horario de 11 a 12 y después de 5 a 6 de la tarde eh, eh, contestando todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias a todos y buen inicio de semana. Eh, una... Hasta luego.